lo cual no quiere decir que los profesores disidentes vayan a disminuir la intensidad de sus movilizaciones, ya que, según Jerónimo Martínez Ambrosio, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, la liberación de los 37 miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE que se encuentran tras las rejas, se realizará no por cuestiones políticas, sino por resoluciones judiciales de sus respectivos procesos. Entre los integrantes de la CENTE que próximamente podrían ver la luz del día, se encuentra Rubén Núñez, líder de la CENTE en Oaxaca, quien está preso en el penal federal de Mengolí de Morelos, Oaxaca, acusado de delitos como robo y tentativa de homicidio. Anteriormente pesaba sobre él el delito de lavado de dinero, pero, según reporta Reforma, por este cargo ya obtuvo su libertad bajo fianza. De acuerdo en Jerónimo Martínez, será en los próximos 15 días cuando se dé la liberación de los demás presos políticos, ya que previamente, de los 40 que estaban encerrados, se consiguió sacar a 3. De los 37 que hacen falta, tendría que estarse viendo su libertad en el plazo de 15 a 20 días. Los encargados de defender a los de la CENTE señalan que las autoridades nomás no le echan ganitas para que los procesos se agilicen, razón por la que se han tenido que ver en la necesidad de enviar cartas, solicitando que a la de ya se le informe dónde y cuándo se realizarán las diligencias correspondientes, como en el caso del juzgado de Miahuatlán, Oaxaca, que es donde se lleva el proceso de Núñez por delitos del fuero común. Esperamos que en el transcurso de esta semana se desahoguen la diligencia de la mayoría de ellos los detenidos para que estén alcanzando su libertad, comentó la abogada Mayena Arellane. Además de los líderes de la CENTE, se espera que dejen la prisión 25 de los 86 detenidos que, en junio de 2015, fueron parte del boicot electoral que se realizó en algunas partes de Oaxaca. Incluso la propia ONU emitió una recomendación para que sean liberados. Si te gustó el video, deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, subimos videos todos los días. Hasta pronto.